Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel intermedio. Este día estamos en nuestra clase número 8 de sección 2 dentro de lo que sería nuestra aula virtual. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Como siempre, invitar a cada uno de ustedes para que pueda ir trabajando en lo que es el aula virtual. Veo que algunos ya han avanzado en lo que sería la sección 1. Yo espero que igualmente los demás puedan ir participando en lo que corresponde a sección 2. Ustedes tienen la ventaja que tienen en este caso el fin de semana para poderse poner al día con las actividades que se encuentran acá dentro de lo que es el aula virtual. Ya hice la consulta este día con algo que creo que ustedes habían comentado o que yo había observado dentro de lo que son las preguntas que se encuentran acá. Si alguno ya había visto que la respuesta era la correcta, pero le salía malo, ya hice saber a los técnicos de inglés corporativo. Pero es importante que ustedes tengan un porcentaje dentro del examen de medio curso. Si ustedes llegaran a tener alguna dificultad, una pregunta no les funciona, o ustedes saben que la respuesta correcta y no les da, o en este caso el examen no les acumula un porcentaje, ustedes deben de decir en el grupo de WhatsApp para que alguien de inglés corporativo en este caso los apoye. Este día seguimos con la función buscar, ahora buscar H, o buscar en este caso horizontal, el cual lo que vamos a hacer es buscar el número de fila a lo que haga referencia a la información en este caso que andamos buscando. Esa función se utiliza como de diferentes formas. Ya les voy a explicar con los diferentes ejercicios que traigo ese día todas las formas en las cuales nosotros podemos buscar. Entre las tres funciones que hemos visto ya, buscar, buscar V y ahora buscar H, creo que entre ellas tres la que más se utiliza es buscar V, porque al final la mayoría de información, nuestra lógica es más buscarlo en columna que en este caso en fila. Pero si nosotros queremos buscar horizontal, que en este caso serían las filas, esa sería una función que podríamos en este caso utilizar. Tenemos nuestro foro de participación número 8. Esa sería la pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia de la función buscar V y la función buscar H? Espero igualmente la participación de cada uno de ustedes dentro de lo que sería el aula virtual. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios y al final recordarles que tenemos nuestro foro de preguntas. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar H cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Quiero mencionarles que las funciones buscar cuando existieron en Excel no tenían el nombre de buscar H y buscar V, sino que tenían el nombre de consulta. Quiere decir que yo realizaba la acción cuando colocaba la función dentro de la celda consulta V o consulta H. Eso fue en la primera versión de Office 2010. Ya después, cuando se actualizó Office 2010, que en este caso vino la versión 2013, ahí hizo el cambio Office 2010 en la actualización, cuando vino en este caso Office 2013. Pero antes se llamaba consulta H y consulta V. Cuando ustedes busquen videos en YouTube de repente para acordarse de alguna función o quieren ver cómo se trabaja. Si ese video es antiguo, entonces ustedes van a escuchar la palabra consulta H o consulta U. Pero hoy en día, desde la versión 2013 para acá, el nombre en el cual nosotros podemos buscarla dentro
de cuando estemos creando la sintaxis es buscar H y en este caso buscar U. Acá tenemos la misma sintaxis. Dice que buscar H lo que hace es buscar en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila especificada. Acá es importante que no haya confusión. Perdón, permítanme. Antes de seguir, no he pasado lista, se me olvidó. Ahorita voy a pasar lista. Disculpen, ya había comenzado la clase, pero no he pasado lista. Alejandra María Escamilla. Gracias, muy amable. Solo déjenme colocar acá porque de esta manera. Pero... Gracias. Edlin Viera Flores. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. José Lino Larios. Gracias, José. José Roberto Martínez. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Judith. Leslie Alexandra Cornejo. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Leslie, buenas noches, gracias. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Salvador. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Presente. Gracias. Jennifer Adelí Cárcamo. Gracias, Jennifer. Disculpen que no había pasado. Muy bien, voy a continuar acá entonces. Entonces les decía, miren que la sintaxis va a ser la misma que estuvimos trabajando el día de ayer. El valor buscado, la matriz a buscar, ya ustedes ya se dan cuenta que tenemos cuatro diferentes formas en las cuales podemos colocarla. Una es, si es solamente una celda de búsqueda, relativa a relativa. Dos, colocar la absoluta a absoluta cuando vamos a desplazar. Tres, en este caso, guardar el rango y colocarlo dentro del nombre que nosotros le colocamos a la selección de rango. Y cuarto, el que ustedes tienen en el aula virtual, que es por medio de vínculo. Entonces, son cuatro formas diferentes en las cuales ustedes pueden, en este caso, tener la matriz y tener cuatro opciones diferentes para poderla trabajar. Pero en esta sintaxis, lo que cambia es el indicador de fila. Quiere decir que ahora vamos a contar desde donde nosotros realicemos la selección, la primera fila, la segunda, tercera, cuarta. Acá hay un cambio, porque puede suceder que usted la selección la haga desde donde comienza la información, entonces desde ahí sería fila número uno. Pero si usted se acostumbra a seleccionar desde los encabezados, siempre, siempre la primera información que usted quiera mandar a traer va a ser siempre fila número 2 y de ahí todas las filas que se encuentran en la matriz. Pero hay que tomar en cuenta desde dónde traemos en este caso la selección. Siempre tenemos un orden en donde verdadero es igual a 1, que es en este caso que se aproxima, y tenemos 0, que es igual a falso. Y que ese va a ser exacto. Uno va a ser una coincidencia en la cual él va a encontrar para obtener el resultado. Y otra sería en este caso que es exacto. Valor buscado, valor exactamente encontrado, igual. Muy bien, miren, para eso tenemos acá un ejercicio en el cual nosotros vamos a trabajar los tres para que ustedes puedan ver las tres formas en las cuales podemos trabajar la función buscar H y tener diferentes formas para poderlo realizar.
Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Solo quiero tomar en cuenta acá algo. Miren, ¿se recuerdan que el día de ayer teníamos esta base de datos y en la versión que lo estaba trabajando era 2013? Y créanme que ya me di cuenta que hasta en las versiones, en este caso, en las que nosotros estamos trabajando, pensando nosotros que se hizo la última actualización, aún así en la computadora que lo tengo, esa versión no tiene la funcionalidad en este caso que quisiera. Pero cuando ya estamos en las versiones que en este caso sería Office 365, que es el que tengo en esta computadora, nosotros tenemos acá lo que sería una búsqueda. Bueno, acá tengo que ver. Entonces, fíjense por favor acá, miren, yo tengo acá ya la función porque aquí lo hice con otro nombre, porque no lo tenía creado. Yo lo voy a colocar acá porque esto es solamente para que ustedes se den cuenta que la función automáticamente, cuando nosotros tenemos el guardado de la matriz, que sería este, matriz, y tenemos guardado toda esta información que es la que nosotros vamos a buscar, automáticamente lo que va a suceder es que él va a cambiar, en este caso, que todas las celdas tengan la información correcta. Entonces, acá lo único que voy a hacer es colocar el igual para no tardarme mucho. Y se recuerdan que el día de ayer, con el Office que estaba trabajando, que era 2013, yo tenía que arrastrar hacia abajo. Pero yo quiero que vean que al darle Enter, ahora sí, miren, automáticamente lo hace para todo. Yo pudiera haber tenido aquí 40, 50, 60 códigos que ando buscando. Y ya no tengo la necesidad de desplazarme hacia abajo después de crear la función, sino que para esta acción que estoy haciendo, donde yo guardo todas las celdas que contienen, en este caso, el valor buscado, automáticamente Excel lo reconoce. Y acá, miren, importante es. Ya más adelante vamos a ver, creo que el día lunes vamos a estar viendo la función concatenar y les voy a enseñar todas las formas diferentes en las cuales podemos trabajar de relleno, no solamente con concatenar, sino que también hay otras funciones y otras acciones en las cuales se pueden trabajar. Pero entonces acá lo que hace es crear un relleno automáticamente de la celda. Fíjense, miren, lo único que hago, voy a eliminar, lo único que hago, quiero que vean que al quitar el igual, eso está haciendo. Él está haciendo un vacío de toda esa información. Y quiero que se den cuenta en algo. Miren, voy a igualar nuevamente acá y voy a dar Enter y automáticamente. Pero quiero que noten que dentro de la barra de fórmula, esta primera información que tengo acá está como normal, el texto que nosotros colocamos en lo que sería la función o la sintaxis. Pero vean ahora la celda C11. Vean por favor que el texto, miren, yo le doy un clic, lo que hice acá, miren, me posiciono acá y acá sí, automáticamente yo puedo hacer aquí cualquier cambio que yo quiera. Pero si yo me posiciono acá, esto es como un espejo. Entonces, esta acción que tiene mejorada Excel cuando nosotros mandamos a llamar una matriz y hacemos una selección de las celdas a buscar, lo que hace es que me lo habilita para todo, pero si ustedes ven, al quitarlo de acá, no tendría que quitarse todos estos que se encuentran acá. Sí. Yo desplazara en este caso hacia abajo, uy, perdón, si yo desplazara en este caso hacia abajo, tendría que realizar automáticamente. Pero fíjense lo que sucede, miren, si yo desplazo aquí hacia abajo, me da esto, porque para la nueva versión, él entiende y comprende que lo que hace es lo que dice ahí, un desbordamiento de información. Entonces, al tener las celdas o el rango guardado
Al tener mi matriz, que es esta que se encuentra acá, al colocar en este caso el número que corresponde a la columna y que en este caso es exacto y por eso se ha colocado cero, hace un desbordamiento de toda esta información y es por eso que esta información aparece de esta manera. Yo puedo observarla porque Excel es lo que me está diciendo, Vanessa, tú lo que quieres es el resultado y ahí está. Pero lo único que yo debo de cambiar es esta celda. Y igualmente para todas ellas, quiero que se den cuenta, miren, si yo selecciono acá, yo quiero que noten que se selecciona automáticamente todo. Miren, yo me posiciono acá y automáticamente se selecciona todo. Si yo selecciono, por ejemplo, la celda E8 donde tengo la palabra cargo, vean, no sucede nada a lo que son los costados de este rango. Pero si me posiciono acá, quiero que vean, miren, que lo que hace es la selección de todo por esa acción que estoy haciendo. Entonces, para la nueva versión, trabajar de esta manera indica que hace un desbordamiento y por eso automáticamente al darle enter, me da el resultado de todas las celdas para las nuevas versiones. Pero ustedes se dieron cuenta ayer que aunque yo lo hice de la misma manera, yo tuve que desplazar hacia abajo y entonces sí me fue buscando sobre la información que yo tenía ya guardada en lo que es mi rango. Pero esta vez no. Él lo que trata de hacer es que se simplifique mi vida laboral y que automáticamente dando enter, él hace un desbordamiento de todas estas celdas para aún así tener el resultado correcto que corresponde a esta información. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar para que ustedes puedan ir viendo cómo va cambiando el funcionamiento de lo que serían en este caso las funciones dentro de Excel y que al efectuarlas de una forma diferente, vamos simplificando en nuestra vida laboral las acciones para hacerlas siempre más rápido. No sé si queda claro. Sí. Muy bien, ahora sí vamos a pasar ya al primer ejercicio de la función, en este caso buscar H. Quiero que por favor vean que este ejercicio es casi parecido al que les enseñé al final de la función buscar. Ahora tenemos una matriz y acá la diferencia es que, si ustedes se recuerdan en el ejercicio anterior, el 500, el 1000, 2000. Creo que ahí antes era 600 y otras cantidades. Pero quiero que ustedes noten acá que ahora yo lo tengo en fila, la información. Antes estaba en columna. Y lo único que teníamos era el premio que pertenecía a los puntos. Pero ahora cambia, porque toda la información la tengo en este caso en fila. Perdón. Entonces, quiero que vean acá que yo tengo los puntos de promoción, siempre indicándoles acá para poder dar una pequeña explicación. Tengo de 500 a 999, de 1000 a 1999, de 2000 a 3999 y acá 4000 y todos los puntos que quiera tener. Ahora tenemos tres tipos de premio. El premio 1. Según las puntuaciones que tengan, eso se van a ganar. Puede suceder que otra persona tuvo los premios número 2 y entonces quiere decir que igualmente son premios diferentes, aunque tengan los mismos acumulación de puntos. Y tenemos el último premio, que sería el número 3, que igualmente cambian los premios según los puntos que hayan acumulado cada uno de los ganadores. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a tratar de poderles explicar las tres formas, en este caso, o dos formas diferentes de poder, en este caso, trabajar. Voy a comenzar con la primera. Miren, lo primero que voy a hacer acá es igualar. Y al igualar, voy a colocar la función buscar H.
Mi valor buscado va a ser esta celda que se encuentra acá. Voy a colocar punto y coma. Ahora sí, vamos a hacerlo de las tres formas diferentes que hemos aprendido y que si ustedes ven, trae como la misma acción de lo que estuvimos viendo ayer de la función buscar 1. ¿Qué voy a hacer en este momento? Ir a buscar mi matriz. ¿Cuál es mi matriz? Toda esta que se encuentra acá. Entonces, quiere decir, solo déjenme acá hacer algo. Para que no me igual. Ahora sí. Carache, celda, punto y coma. Selecciono en este caso mi matriz. Y ahora voy a ir a buscar el indicador de fila que tiene los premios ganado 1. En este caso, miren, mi matriz tiene fila 1, 2, 3, 4. Entonces, quiere decir que porque yo he seleccionado desde lo que sería la fila que tiene mis encabezados, entonces yo debo de colocar acá fila número 2. Y ese resultado va a ser verdadero o falso, va a ser falso. Entonces voy a colocar acá 0, voy a cerrar en este caso mi paréntesis, y cuando yo dé enter acá, vamos a ver qué pasó. Tenemos el 3, este A, y la número 2, sí. Tenemos que tirar el número. Ah, ya sé, permítanme, quiero ir a ver si no, ya no tengo guardado nada de la resolución. No sé por qué me está tirando este resultado. Sí. No, ahí está. Fíjense lo que acaba de suceder acá. Ya me di cuenta. Le estaba poniendo falso y acá no hay una coincidencia exacta, sino que va a ser una coincidencia. Perdón, acá tengo que colocar en este caso 1. Entonces ahora al darle enter, ahora, pero fíjense, miren, qué bueno que me salió este error para que ustedes se den cuenta qué tan importante es que yo coloque o 0, si es en este caso una coincidencia exacta, o si es 1, donde va a ser aproximada. Ya se dieron cuenta que si yo tengo 0, me va a tirar error, aunque toda la sintaxis que yo he colocado es correcta. Entonces acá, porque era una coincidencia, ¿por qué me tiró error? Porque no existe 600. No existe acá dentro de una celda que tenga en este caso el valor 600. Entonces, quiere decir que él va a ir a buscar, ahora sí, de 500, allí dentro de 500 y al rango de 999, ahí se los 600. Y entonces ahora sí, él me va a encontrar ahora el resultado. ¿Qué pasa si yo desplazo para abajo? Ahora sí, igual voy a tener error, pero no va a ser error porque la sintaxis no lo hice bien, sino porque él ya bajó acá, miren, voy a dar enter acá para que puedan observar, al darle doble clic, acá ya no encontró nada. Entonces, lo que debemos de hacer es colocar absoluto esto, y ahora sí, cuando yo desplace hacia abajo, pueden observar que ahí tengo la respuesta correcta. El valor que va a ir a buscar de premios 1, que corresponde a la fila número 2, vamos a visualizar acá 600, un maletín deportivo. Vamos a ver cuando tengan 1200, es un MP3, ahí está, MP3. Vamos a ir a ver en este caso un smartphone,
2100 que tiene de puntos, acá está. Y si tiene entre 4050, se va a ganar una neta. Acá está, miren. Entonces quiere decir que sí, ellos van a obtener exactamente el resultado que quieren sobre los puntos. Entonces acá la coincidencia no va a ser exacta, sino que él va a ir a buscar entre el rango que él tiene entre las celdas seleccionadas, y es por eso que es importante seleccionar acá la matriz completa desde los encabezados, porque es allí donde él va a ir a encontrar el resultado que en este caso nosotros queremos. Esta sería una forma en la cual nosotros podemos trabajarlo. ¿Cuál sería la otra forma? Ya acá me queda absoluto, absoluto. Otra forma sería que yo seleccione mi matriz. Vamos a colocarle acá puntos, por ejemplo. Puntos. Entonces ahora va a cambiar acá, miren, igual buscar H. Siempre esta celda, punto y coma. Voy a mandar a llamar ahora mi rango, punto, que sería este que se encuentra acá, punto y coma. Y entonces me está pidiendo el premio ganado 2. Premio ganado 2 se encuentra en la fila número 3. Entonces voy a colocar acá 3, punto y coma. Nuevamente esto va a ser verdadero o 1. Hoy le voy a colocar la palabra verdadero. Y al darle enter, ya no tengo la necesidad de ir a colocar absoluto, que me tire algún error, porque yo tengo guardado ahora sí la matriz, y al tenerlo guardado, él automáticamente dentro de lo que es el programa, cuando yo guardo un rango, y acá ustedes pueden observar, me lo coloco absoluto. Me coloca absoluto tanto desde la primera celda seleccionada hasta la última. Y es por eso que yo puedo tener mi resultado completo. Dos formas diferentes para poderlo, en este caso, trabajar. Y la tercera forma es que yo venga acá, guarde, acumular. Me venga para acá, iguale, función, buscar, en este caso, H. Perdón, acumulado, punto y coma, punto y coma. Ahora sería la fila número 4 y en este caso sigue siendo 1. Y acá, automáticamente, igual, yo estoy obteniendo más rápido un resultado. Primer forma. Esta igualmente se puede aplicar para la función buscar V, donde yo vuelvo absoluto, absoluto. Segunda, donde solamente guardo mi rango, siempre selecciono la celda y estoy obteniendo mi resultado. Y tercero, que considero que es el más práctico y más fácil, donde guardo el rango, tengo ya guardado, en este caso, lo que sería mi matriz, colocando siempre el valor numérico que corresponde a la fila, y en este caso si va a ser un ordenado de 1 o de 0, para así tener el resultado completo de la información. Si nos vamos a un viaje de crucero, esa persona tiene 4050 en su premio número 3 y es el resultado que tenemos acá. Vamos a ver una suscripción a la revista Magazine. Exactamente, ahí está, miren, cuando tenga entre 500 y 999. Si tiene en este caso, vamos a ver un libro, es porque tiene 1200 puntos, ahí está. Está entre el rango de 1000 a 1999. ¿Ha quedado claro dentro de este ejercicio que pudimos utilizar? Ya saben que son cuatro formas, pero eso va a ser cuando nosotros tengamos nuestra matriz en otra hoja. Pero acá les estoy demostrando que aunque lo tengamos en la misma hoja, la matriz, yo puedo guardarla, puedo guardar mi rango y aún así puedo utilizar tres formas diferentes con la función buscar H. No sé si hay alguna pregunta o ha quedado todo claro.
Ajá, ¿ha quedado todo claro? Gracias, Josué. Para los demás, gracias, muy amable. No sé si alguien se ha incorporado ahorita para que me diga, por favor, y así colocar su asistencia, porque ya veo que hay un participante más. Buenas noches, yo Francisca Margarita, no sé si ya estaba ahí. Permítame. No, 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 no está. Ahorita le coloco acá. Muy amable. Gracias, Francisca. Gracias. Muy bien. Muy bien, miren, continúo acá y vamos a hacer este ejercicio. Fíjense acá, miren, ahora sí quiero que empiecen ustedes a ayudarme, ya les enseñé los diferentes métodos en los cuales podemos trabajar. Acá nosotros también tenemos una tabla de datos, ahora la tengo abajo, esta tabla, toda la información la requiero en este cuadro. Nosotros podemos crear un cuadro en donde necesitamos realizar una consulta. No solamente el colocar el código, sino que saber el producto, a qué tienda pertenece, cuál sería la marca, en este caso la cantidad, el precio, cuántos, por ejemplo, televisores podemos tener y cuál sería en este caso su precio total. Pero yo quiero que vean que desde la fila número 18 hasta la número 20, yo no voy a utilizar lo que sería función, sino que voy a utilizar operadores aritméticos, donde me está pidiendo que la cantidad la voy a multiplicar por el precio. En este caso serían las dos celdas que se encuentran en la parte superior. Voy a multiplicar el total por el IVA y voy a sumar el total más IVA. Desde el momento que nosotros hacemos referencia a celdas que contengan una función, cada vez que yo cambie acá el código, automáticamente va a hacer el cambio a todo. Y esto quiere decir que ustedes pueden integrar dentro de una búsqueda o un resultado que ustedes quieran, también operadores aritméticos. Lo importante acá que esas celdas en el cual nosotros vamos a colocar estos operadores aritméticos dependan de las celdas a las cuales estamos realizando la búsqueda con una función. Y entonces de esa manera nosotros vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Acá el cambio de los cuadros va a ser diferente para todos. Y ahora bien, fíjense acá, miren. Yo tengo este cuadro y tengo desde el código P01 hasta el código P05. Acá fácilmente yo pudiera cambiar de P01 a P02, pero vamos a evitar todas estas molestias de estar digitando. Voy a venir para vista. Perdón, para datos. Nos vamos a ir acá a validación, siempre una validación de lista, y entonces yo le voy a decir que sean todos estos que se encuentran acá. Al darle a aceptar, ya tengo mi validación y quiero que puedan observar que automáticamente yo voy colocando el código que necesite encontrar sobre lo que es, a qué producto pertenece, en qué tienda se encuentra, cuál es la marca. Cantidad, el precio, el total, en este caso el IVA, y cuál sería el total neto, el cual representa el código de ese producto. Importante acá, miren, yo quiero que se den cuenta de algo. Esta es mi matriz, toda esta es mi matriz. Acá yo tengo valores numéricos, tengo texto y tengo cantidades. Tres cosas diferentes que igualmente puede realizarse en bucle. Siempre y cuando sea esa celda que nosotros requerimos, que corresponda a la fila, no se preocupe.
nosotros vamos a encontrar lo que sería esta respuesta. Entonces ahora me voy a venir para acá, voy a igualar, voy a colocar la función buscar h, y entonces acá miren qué celda voy a colocar acá. Voy a colocar esta celda que se encuentra acá. Al tener ya una validación ahí, lo único que voy a hacer es cambiar. Y quiero que vean algo importante. Ahora vamos a tomar en cuenta que cuando sea búsqueda de fila, al tener la información, no requerimos tenerla hacia la derecha para que haga la búsqueda de cada una de las celdas, sino que siempre va a ir a la celda que tengo como referencia y de ahí va a encontrar todos los resultados que yo quiera acá. Y entonces vamos también a tratar de hacerlo rápido, de buscar esa lógica para poder, en este caso, encontrar información. ¿Cuál sería el rango de celdas que debo de seleccionar? ¿Alguien que me diga cuál sería el rango de celdas? ¿Desde dónde hasta dónde debo de seleccionar? Ajá, ¿alguien que me diga? Al ver desde C27 hasta H31. Muy bien, sería desde C26, porque 27 ya tenemos producto y dejaríamos la fila que está arriba que se encuentra en código. Gracias, Josué, así es. Fíjense acá, miren, si alguien de ustedes pensó que la selección, voy a quitar en ese momento la función, si alguien pensó que la selección la íbamos a hacer desde la fila 25, no. Les voy a explicar por qué es importante que ustedes sepan. Si, por ejemplo, yo selecciono desde acá, yo tengo acá dentro de lo que sería esta celda una combinación de celdas. Y fíjense, miren, esta combinación, cuando yo arrastro hacia abajo, ¿qué está haciendo? Seleccionándome todo. Si Excel viene y quiere venir a buscar una fila, cuando él venga y desplace, por ejemplo, hacia abajo, lo que va a hacer es la selección de todo. Entonces, él no va a saber qué va a encontrar. Entonces, cuando nosotros tengamos en la parte superior una fila que hemos realizado una combinación, como ustedes lo acaban de decir, yo voy a seleccionar desde la C26. Vean ahora la diferencia, miren, si yo hago esto, solamente estoy seleccionando la primera columna. Si yo hago esto, estoy seleccionando solamente la fila. ¿Por qué? Porque cada celda es única. Pero cuando yo creo una combinación y yo quiero desplazar para abajo para querer buscar, no va a poder. Porque lo que se está haciendo es la selección de todo. No exactamente lo que corresponda a fila, si es lo que andamos buscando, o en este caso a columna. Entonces sí, vamos a seleccionar desde C26. Entonces nuevamente voy a igualar, voy a colocar la función buscar h, selecciono acá y coloco punto y coma, y entonces ahora selecciono acá. Si ando buscando el producto, ¿a qué fila corresponde el producto acá? ¿A qué número de fila corresponde? Vamos a ver. Así es, Josué. Corresponde en este caso a la fila número 2. Entonces, yo voy a colocar acá, miren, número 2. Y al colocar en este caso punto y coma, ¿va a ser verdadero o va a ser falso? Ahora sí, va a ser en este caso falso. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a colocar en este caso 0, voy a cerrar y voy a dar enter. Si voy a ir a buscar el código P01, exactamente, miren, corresponde en este caso a lo que sería computador. Ahora bien, yo necesito
No, Salvador, verdadero no puede ser porque la coincidencia es exacta. El código que representa P01 a producto es en este caso una computadora. Los valores numéricos que tenemos acá son exactamente esos valores numéricos. No tienen un rango de acá para acá. Y por eso se los mencioné al inicio, que acá teníamos texto, un valor numérico y también contabilidad. Pero este valor no representa un rango. Si fuera un rango, tendría que estar en el encabezado, pero no se encuentra en el encabezado. Entonces, nosotros lo hacemos como cero, que va a ser exacto. Y es por eso que acá tenemos, miren, como resultado computador. Ahora bien, yo necesito que esta acción solamente vaya haciendo cambios. Y ahora miren, revisemos qué tenemos acá. Tenemos acá esta celda que no se debe de mover. O sea, no debe de mover lo que sería la celda E11. Ah, entonces quiere decir que yo puedo volverla absoluta, porque ella nunca se va a mover. Ella lo único que va a hacer es estar cambiando. Y este rango que se encuentra acá igual, no se debe de mover, lo voy a hacer en este caso con 4. Y ahora voy a dar enter. Sigo teniendo acá la computadora. Y miren ahora, más fácil. Voy a desplazar hasta el precio. Ah, Inge, pero le sigue dando computadora. Sí, pero lo único que voy a hacer acá para que se me haga más fácil. Tienda se encuentra en la fila 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo acá voy a venir a cambiar solamente el 2 por 5. Ah, vamos a ir a ver marca. Marca se encuentra en la fila número 3. Entonces acá voy a colocar 3. Cantidad se encuentra 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá voy a colocar número 5. Y precio en este caso entonces se encuentra en la fila número 6. Y pueden observar que automáticamente yo estoy obteniendo acá lo que sería mi resultado. Miren, mi resultado que conlleva, acá me está tirando un error omitido. Me está tirando el resultado que yo quiero. Computadora, IBM, en este caso lo que sería la cantidad y el precio. Cantidad y el precio. Acá me he tirado un error porque el producto y la marca en este caso es continuo, pero la siguiente que era cantidad no era continuo porque después estaba tienda. Y, ah, no, espérense, espérense, quiero ver. Producto, si se encuentra en la fila número 2 y tienda se encuentra 1, 2, 3, 4. Perdón, acá es 4, por eso entonces me está tirando el error. Ahí está. Tenemos la marca y tenemos la cantidad que es 4. Ahora bien, miren, ya tengo acá el resultado de la búsqueda. Cada vez que yo haga un cambio acá, quiero que puedan observar que automáticamente lo va a hacer para todos. Ahí está. Para todos los códigos que nosotros tenemos acá. Ahora necesito sacar este resultado para que, así como ustedes están viendo en este momento que está realizando automáticamente el cambio para todo, necesito que también acá exista el total. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a igualar. Y cantidad por precio, cantidad multiplicado por precio, voy a tener un resultado. Total por IVA, igual, en este caso sería este total multiplicado por el 13%, que es un valor constante, tengo este resultado. Y ahora voy a realizar la sumatoria de total más IVA. Ese sería el resultado que tengo neto. Vamos a hacer un cambio. Fíjense las cantidades que tengo acá. La tienda, vamos a ver, sí. La tienda lo teníamos en este caso mal porque la tienda era 1, 2, 3, 4. Ahora sí,
La coincidencia ahora es de la tienda número 4. Por eso no estaba apareciendo el error, porque estaba diciendo que no estábamos indicando correctamente y que nos estábamos colocando otro valor que no era como el que continuaba acá. Y un valor que no sea continuo sobre las búsquedas, siempre Excel nos va a tirar. Aunque nosotros sepamos que está correcto, siempre va a tirar eso porque él considera que debería ser continuo, una fila sobre otra. Pero está bien. Si no va a ser continuo, solo decimos que el error no va, porque ese sería el resultado que nosotros queremos en esta celda. Entonces ahora quiero que vean, voy a pasar ahora a P1 y quiero que vean que automáticamente, miren, él está dándome el resultado que va a corresponder a cada uno de los códigos. El código del producto que pertenece, en qué tienda se encuentra, cuál es la marca, las cantidades, el precio vale 3.000. Al multiplicar en este caso la cantidad por precio, serían 9.000. Esto sería el IVA incluido. Y ya lo que es el precio más el IVA sería, esa es la cantidad que nosotros tenemos. Entonces, igual, cuando nosotros tengamos celdas con validación, y en ella nosotros queramos siempre tener un resultado, pero nosotros en esa celda necesitamos operadores solamente aritméticos, está bien. Yo puedo obtener. Puede suceder que en total masiva hubiera utilizado la función suma. También está correcto. Siempre y cuando dependa de las celdas que contiene una operación o que contiene en este caso una función, yo puedo obtener el resultado que yo quiero. Acá la explicación es que no solamente se basa en crear la función y arrastrar hacia abajo como lo hemos venido haciendo, sino que también podamos incorporar otras acciones dentro de las celdas. No debe de ser una función, sino que puede ser una operación y automáticamente ella va a cambiar. No sé si queda claro esto que les he explicado o tienen alguna consulta. ¿Me dicen si ha quedado claro? Muy bien, para los demás, ¿ha quedado claro? ¿Ha quedado claro para los demás? Gracias, Alejandro. Muy bien. Vamos a ver qué ejercicio vamos a hacer acá. Vamos a hacer este. Yo tengo acá en este cuadro códigos de frecuencia. Y estos códigos de frecuencia, yo necesito saber la calificación que se ha tenido, ya sea del producto 1, si fue muy bajo, baja, regular, alta o en este caso muy alta. Acá ahora quiero que puedan observar que me está indicando las indicaciones que debo hacer por medio de matriz. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar, miren, toda mi matriz y la voy a guardar como frecuencia. Ya que la tengo acá guardada, quiere decir que si yo quiero saber la calificación que corresponde al valor numérico que me dan de acá de 1, en este caso a 5, yo lo que voy a hacer es igualar, colocar la función buscar h, y entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar en este caso esta celda. Recuérdense que lo podemos usar de muchas formas diferentes. Voy a colocar punto y coma, voy a mandar a llamar lo que sería frecuencia, y en este caso, cuando le dé punto y coma, ¿cuál sería el número de fila que debo de colocar acá? ¿Cuál consideran ustedes que es el número de fila que debo de colocar acá?
Ajá, alguien que me diga, ¿qué número de fila sería acá? ¿Uno o dos? Neri dice que es uno. ¿Qué piensan los demás? ¿Será uno? Así es, Salvador. Yo solamente en mi matriz tengo dos filas y el código de frecuencia ya lo tengo acá, que ando buscando la calificación que se le ha dado a cada producto. Entonces va a ser fila número 2. Y quiero enseñarles algo acá, miren. Ya lo tengo de esta manera. Uno muy baja. Muy alta es 5, sí. Alta es 4. Muy alta es 5. Muy baja, baja 2. Regular 3. Acá lo están viendo. Regular 3. Y alta 4. Muy alta, muy baja, alta. Alta. Ahí está. ¿Pero qué pasó ahora? Yo no coloqué si eso iba a ser verdadero o iba a ser en este caso falso. Quiero mencionarles, y ayer se los dije en la teoría, que esto es una excepción que hace en este caso para esta función. Excepción significa que yo puedo colocar al final 0, 1 en alguna vez, no en todas. Me va a tirar en ese caso el resultado correcto. Pero cuando la coincidencia, que en este caso iba a ser exacta, porque exactamente esos valores de código de frecuencia son los que se encuentran en la celda, la mayoría de usuarios lo que hace es no colocarlo, o sea, no colocar 0, sino que Excel comprende más con 0, que es igual a falso, que una coincidencia que ahí sí deberíamos de colocarlo, porque entonces se dieron cuenta en el ejercicio anterior, yo coloqué por error 0 y era 1, porque él iba a ir a buscar la coincidencia de los valores de rango que teníamos de los puntos acumulados. Pero, como sugerencia, yo les digo siempre, aprenda a trabajar con 0 y 1. Es más recomendable que le salga el resultado a que usted esté pensando que lo está haciendo bien, lo deje hasta acá y entonces al darle enter le va a tirar error. Entonces, para que eso no suceda, aunque si ustedes están viendo acá que cuando la coincidencia va a ser exacta, no hay ningún problema. Yo no puedo colocar al final si va a ser en este caso 0 o 1, ya que automáticamente sí me está tirando el resultado. Ya ustedes lo comprobaron acá. El último 4 alto, que es el resultado que yo tengo acá. Entonces, para todo me lo da. Entonces, en algunas veces, cuando la coincidencia sea exacta, pueda suceder que no sea necesario colocar al final si va a ser verdadero o falso, si va a ser 1 o 0. ¿Queda claro esta acción que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Nos quedan 6 minutitos. Vamos a hacer rápido acá. Por tiempo ya he colocado acá los códigos. Miren que necesitamos que son estos códigos que se encuentran acá. Yo tengo esta base de datos que corresponde a la columna A, B y C. Y estos son los códigos que yo ando buscando. La función buscar X o buscar X viene desde la versión 2019 y ahora en Office 365 igualmente se encuentra.
Quiere decir que yo tengo ahora una cuarta opción de poder realizar búsquedas. Pero esa función se utiliza de dos formas diferentes, de su forma básica y de su forma un poco más complicada. Yo voy a solamente enseñarles acá la forma básica, porque no es este un tema, pero sí es importante que ustedes puedan entender, y por eso lo voy a hacer de la forma básica, porque quiero que ustedes vean que, aunque es una función nueva, para mí en su forma básica ha retrocedido a la función buscar, porque tiene las mismas acciones. Y por eso, miren, era importante que ustedes conocieran las tres funciones que se encontraban de búsqueda. Yo sé que ya existe buscar H y buscar V, que hace lo mismo que hace la función buscar, pero yo quiero que vean que ahora la función buscar X, que está integrada ya en esa versión que yo tengo acá, se dieron cuenta que ayer no estaba. Entonces quiere decir que me va a realizar siempre una búsqueda normal. O sea que puede suceder que en su momento desaparezca la función buscar H y buscar V y solo nos quedemos con función buscar X. Y va a ser lo mismo que nosotros venimos aprendiendo desde la función buscar. Yo voy a igualar acá, voy a colocar en este caso la función buscar X. Y vean lo que dice acá, miren. Valor buscado, matriz buscada, matriz de vuelta, si no se encuentra, modo de coincidencia y modo de búsqueda. Entonces acá nosotros nos vamos a quedar hasta matriz de vuelta. Ya si nosotros lo queremos hacer en forma avanzada, debemos de colocar lo que sería si no se encuentra y el modo de coincidencia y en este caso lo que sería el modo de búsqueda. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Mi valor buscado va a ser esta celda que se encuentra acá. ¿Cuál va a ser mi matriz a buscar? Va a ser esta que se encuentra acá, miren, sería de este, ah, no, 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 espérense, que esta sí se puede seleccionar todo, estoy pensando en buscar. Sería toda esta que se encuentra acá. Y la matriz de vuelta, porque me está pidiendo el nombre, sería esa que se encuentra acá. Entonces quiere decir que acá voy a cerrar el paréntesis y ahí está, miren. Voy a colocar el primer código que tenemos. Karine Smith. Acá está. Coloco, por ejemplo, otro y ahí ustedes pueden observar que tengo resultado. Ahora voy a hacerlo de otra forma diferente, ya un poco más avanzado. Miren, y siempre la misma acción. Voy a igualar. Voy a colocar en este caso la función buscar X. ¿Qué voy a buscar? Siempre ese código. Voy a colocar punto y coma y entonces mi matriz a buscar puede ser a. Y mi matriz, en este caso, de vuelta, puede ser C. Cierro en este momento lo que sería mi paréntesis. Y puedo darle Enter. Voy a hacerlo acá un poco más grande para que pueda visualizar que tengo esa información. Para esa función, me permite ya poder seleccionar toda la columna y toda la. Entonces, ahora de adelante, usted meta todos los datos que usted quiera, que yo siempre voy a tener, siempre en la función, la búsqueda que yo quiera. Igualmente acá. Cuando nosotros vamos a colocar lo que sería la validación, puede hacerlo de la misma manera que lo hice acá. Hacerlo con AA y él va a comprender que es todo, 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 todo completo. Y entonces usted va a poder seguir creando información y está bien, porque su resultado lo va a tener siempre con esta nueva función, buscar X. Lo puedo hacer solamente seleccionando o puedo ir a agarrar toda la columna y toda la fila y yo estoy obteniendo aún así el resultado que quiero. ¿Queda claro? Yo espero que sí. Hoy me han venido bastante calladitos.
Muy bien, miren, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana con un nuevo tema. Feliz noche para todos. Feliz noche a todos. Feliz Buenas noches. noche.